¿Dónde vas? ¿Siete? En la Sierra de Albarracín, en los Pinares del Rodeno. Esto es un paraje natural donde vais a encontrar zonas de escalada, muchísima fauna, también hay muchos cotos de caza, por desgracia, y prácticamente todo lo que hay aquí está protegido. La acampada está prohibida en casi todos los sitios, por no decir en todos, y en todas sus modalidades. Tampoco se puede hacer fuego. Ahora mismo estamos yendo por un GR. Los GR son los grandes recorridos. Están marcados en los montes con líneas blancas y rojas, recorren diferentes comunidades autónomas. Nosotros actualmente estamos por el GR10. Las señales que podéis encontrar de un GR son dos símbolos iguales que te marcarán que vas por la línea correcta. Vais a encontrar cruces, o sea, cuando llegas a un cruce para decirte el camino que no debes seguir. Luego también vas a encontrar como si fuera un par de marcas giradas, por así decirlo, como si fuese una curva que te va a señalar hacia dónde debes ir. También hay que tener cuidado porque muchas veces que las marcas de los GR o un PR pueden estar puestas en árboles o en piedras que con el paso del tiempo desaparecen. Lo que me toca mucho la moral, como os podréis imaginar, es el hecho de que la acampada o el venir a pasar la noche aquí se pueda considerar un delito sancionable y peor, que se vea como algo malo cuando, si se regulase, se enseñase a la gente y se hiciese con un cierto control, creo que podría ser un turismo muy interesante que te permitiría una conexión con la naturaleza. Y eso, no, eso no se puede hacer, eso se prohíbe, eso se limita y no se practica. A mí se me puede poner como excusa que no puedo venir aquí en ciertos momentos o en ciertas ocasiones porque puedo molestar a la fauna. Lo entiendo, lo comprendo y lo respeto. Ahora, que tú me digas que en otros momentos sí puede venir alguien para matar a esa fauna y que eso está bien y que eso es legal, no me gusta. No es que no me guste, es que no tiene ningún sentido. La caza da muchísimo dinero. Sé que hay mucha gente que de esto no estará de acuerdo y dirá que la caza hay que respetarla y que si hablo de esto es porque no tengo ni idea. Yo me crié en una casa de cazadores y sé lo que es. Y también sé lo que es tener bien cuidados a los animales, pero eso no es excusa. También sé que la gente que viene en furgoneta, o en caravanas, o de acampada, no todo el mundo respeta y no todo el mundo cuida. Yo con esta charla solo os invito a reflexionar un poco sobre por qué tenemos derecho a acabar con unas vidas o con otras, y generalmente basándonos en el dinero. Y por otro lado también, intentar haceros un poco de conciencia de que seamos furgoneteros, senderistas, deportistas, cazadores, lo que sea. Ante todo, vamos a intentar mantener limpio siempre el entorno, proteger y cuidar al máximo las especies que viven aquí y sobre todo respetar mucho a la gente local. Tened en cuenta que, mientras que a lo mejor nosotros estamos de pasada, aquí hay gente que vive siempre y sobre todo vive de esto también. Y eso hay que tenerlo en cuenta y cuidarlo y respetarlo. Participar en lo que podáis en la economía de los pequeños pueblecitos. Limpiar esto bien, respetar las zonas y disfrutarlo, porque todo esto se merece que se disfrute.
poquito de tofu a la plancha con hierbas provenzales, nuez moscada y pimienta. Aquí un poquito de soja texturizada con las mismas especias. Y nata, que se lo vamos a añadir a este salteado de verduras con quinoa.